chicos de Un Cuarto de Expresión, mi nombre es Pau Barrientos y me encuentro aquí con Raúl Cházar y mejor conocido como Chaz en un nuevo programa de Un Cuarto de Expresión. Y bueno, como pueden ver, estamos en un lugar muy bonito esta semana festejando el Día del Amor y la Amistad. Estamos en Cumbres del Lago aquí con los patitos, muy muy bien, ¿qué tal Chaz? Todo guapo. La verdad estamos ad hoc para la ocasión, ¿cómo Muchísimas estás Chaz? Muchísimas gracias, bien bien, muchas gracias Pau. La verdad es que mira nada más, por favor Tafo, tú me dices cuando esté lista la cámara porque le voy a dar aquí una vuelta a Pau Barrientos. Vean nada más qué cosa. Te mando, Alex, una felicitación enorme. Espero que estén disfrutando de esta semana del amor y la amistad. Muy, muy importante también la amistad, recordarla, ¿no? Así es, Chaz, así es. La verdad es que sí. Pero bueno, quédense, por favor, porque tenemos muchísimas cosas que ver. De inicio, imagínense, salimos a las calles a preguntarle a toda la gente qué es lo más cursi que han regalado en estas fechas. Sí, la verdad yo sí siempre regalo cosas muy cursis. Yo ¿sí? soy muy cursi, la verdad es que sí. Y sí. Bueno, en estas fechas se regalan muchas cosas de ese tipo, ¿no? Imagínate. Sí, yo la verdad sí te imagino así como medio cursi. ¿Tú crees que yo sea cursi? No, no creo. ¿No? La verdad pues, no tanto. Más a rato menos. Les cuento. Es más es de que palabra que detalles, ¿no? No, la verdad sí soy muy detallista, ¿sí? pero luego te cuento, luego bueno, te cuento. Está bien. Y bueno, también, Chaz, fíjate que me fui a un desfile de estas chavas que la verdad son muy, muy emprendedoras. Y bueno, ellas lanzan su primera colección de trajes de baño, que la verdad estuvo muy, muy padre este desfile, para que también lo vean. Y si es que no tuviste oportunidad de ir al concierto de Rake, bueno, las cámaras de Un Cuarto de Expresión se lanzaron para allá. Para todos los que están enamorados o los que están sufriendo algún desamor, estas canciones están buenísimas. Y bueno, ¿por qué no vamos a empezar el programa con Marce, que nos está ahí? El top 5 de esta semana, que bueno, la verdad son puras canciones romanticonas, porque ya saben que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Vamos a checar qué nos tiene Marce, ¿no? Vamos. Vamos. ¿Qué onda, chavos de Un Cuarto de Expresión? El día de hoy les traigo un top del amor, ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Y para empezar, en nuestro puesto número 5 tenemos un proyecto musical formado por tres amigos con estilos totalmente diferentes que al final obtuvieron un resultado bastante bueno. Ellos son Alex, Jorge y Elena, y en nuestro puesto número 5 está Las Cosas Que Me Encantan. Cuanto más me empeño en comprenderlo, más me pierdo en los porqués. Y en nuestra siguiente rola tenemos un artista bastante guapo que comenzó tocando rock acústico y se fue acercando un poco más a lo que es el blues. También ha trabajado con personajes como B.B. King y Eric Clapton. Él es John Mayer y vamos a ver esto que se llama Half of My Heart. Imaginary friends, free to roam, made a home out of everywhere I've been. Y en nuestra siguiente posición tenemos un artista muy famoso, mexicano por cierto, que como solista ha sacado 7 producciones discográficas. Él es Benny Ibarra y este sencillo se desprende de su cuarto álbum titulado Todo o Nada. Vamos a ver esto que se llama Uno. Porque puedo ver en tus ojos que mi pasado y mi presente estás tú. Fue en la calle mientras mi vida tiraba, el destino entre los dos se atravesó. Y en nuestra posición número 2 tenemos a un dúo australiano que obtuvo bastante éxito a lo largo de su carrera, pero que en octubre del 2001 anunció oficialmente su separación. Ellos son Savage Garden y en este número 2 tenemos esto que se llama Truly Madly Deeply. Y llegamos a nuestro muy esperado puesto número 1, donde tenemos nuevamente talento mexicano, más específicamente de Chiapas. Él es un hombre que ha formado parte del grupo 3 de Copas desde hace mucho tiempo y que también representó a México en el Festival Viña del Mar en 1998 con su canción Gato y Pantera. Pero es más conocido en la República Mexicana por su canción Las Cartas Sobre la Mesa, que se desprende de su segundo álbum, al igual que la canción que vamos a ver a continuación. Él es Raúl Ornelas y les cuento que también es mi próximo marido. Y esto es Manual de lo Prohibido. Me muero.
ver contigo. Me matan las ganas por decirte cosas al oído, por tocarte y morderte los pies, por besarte en el ombligo. Y aquí terminamos con esto que fue el top del amor. Espero les haya gustado y que tengan mucho amor en sus vidas también. Yo soy Marcela Pasos, les dejo mi Twitter si quieren estar en contacto conmigo, que es @marcemusica. Y sin olvidar la frase de esta semana, que es la siguiente. Cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con una persona, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Hasta la próxima. ¿Qué les parece este top 5 que nos trajo Marce? La verdad es que está para derramar miel hecha. Es que, mira, anda inspirada Marce. Yo creo que algo pasa ahí en su corazoncito, ¿no? Ha de estar enamorada. Yo creo que sí. Pero bueno, chavos, quiero invitarlos a todos ustedes a que se acerquen a la Secretaría de la Juventud, que es para nosotros. Si es que lo pueden hacer, pues vayan, el centro de nuestra querida ciudad es en Juárez Sur, número 66. Y si es que no tienen oportunidad de ir, bueno, pues también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que ya están apareciendo en pantalla. Y bueno, ahora sí, para seguir con el programa, Chas, vámonos a ver tu sección de turismo que nos traes esta semana y con el abuelo, ¿no? Vamos el abuelo. El abuelo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de Un Cuarto de Expresión? Yo soy Raúl Chazar y nos encontramos ahora sí en la sección de turismo. El día de hoy les voy a presentar un lugar que seguramente ustedes han venido a alguno de los muchos eventos que se practican aquí. Lo han visto seguramente desde Constituyentes, si es que han venido a Plaza Galerías, y es que se trata ni más ni menos que de la Plaza de Toros Santa María. Vamos a ver todo lo que hay aquí en este lugar. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. Las plazas de toros tienen su origen en Europa antigua. De eso un poquito más de historia nos va a hablar el abuelo, que aunque no lo crean, sí vino, porque también le gusta este tipo de espectáculos. Y es que, si ustedes lo han visto en fotografía, como ya habíamos dicho, es un espacio circular con gradas a todo alrededor, y en el centro es un espacio de tierra batida que se le llama rodeo o redondel. En este lugar se hace pues todo el espectáculo taurino, y alrededor también hay un callejón en donde se preparan y refugian los toreros y los subalternos. Pues déjenme les cuento, primero, ¿verdad?, que esta cochinada, no decirle mucho, es que se me cayeron los dientes la vez pasada, me dieron estos, pero no saben igual, saben como a menta, pero bueno, anteriormente existió una plaza de toros, por allá, por la avenida Constituyentes y Zaragoza, que se llamaba La Colón. Pero desafortunadamente, por ahí de 1960, la derrumbaron. Cuando la derrumbaron, hubo muchos opositores, como nosotros, que exigimos que nuestra ciudad tuviera una plaza de toros. Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros la mandó a construir, ¿verdad?, un gran amigo, Nicolás González Jáuregui, bajo la dirección de un arquitecto llamado Eugenio Urquiza Fernández de Jáuregui, junto con el Grupo Sigma, y se aventaron un tiempo récord para construir esta Plaza de Toros de un año. Eso es rapidez. En 1963 fue cuando por fin se inauguró aquí este coloso, con un cartel de lujo
porque en aquellas épocas estaba el matador yucateco. Él se llamaba, nada más y nada menos, seguramente su abuelo se ha de acordar. Él se llamaba Antonio del Olivar. También estuvo el chilango Alfredo Leal. Y por último el español Miguel Mateo. Le decían Miguelín, el Miguelín. En 1986, para celebrar el Mundial de Fútbol aquí en nuestro país, se realizó este restaurante en el palco de la familia de los propietarios. La Plaza Santa María tiene más o menos capacidad para 12.000 personas. La más grande del mundo se encuentra en la Ciudad de México y es la monumental Plaza de Toros México, para más o menos 41.000 personas. A partir de la década de los 90 y hasta la actualidad, no solamente se realizan espectáculos taurinos, sino que por su gran capacidad y su excelente acústica, también se realizan conciertos. Esta es la Plaza de Toros Santa María, espero que algún día la vengan a visitar. Podemos estar en contacto tú y yo a través de Twitter, el mío es chazar-chaz. Así que ya sabes, si un fin de semana o cualquier otro día no tienes nada que hacer, ven a la Plaza Santa María. Yo lo haría. Bye. ¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.